Hola a todos. Me vais a permitir que en este vídeo me presente, porque vamos a comenzar una nueva etapa en MotorGiga. A pesar de que sois muchos ya los suscriptores, más de 45.000, hay gente que todavía no sabe exactamente a qué me dedico, qué es esto de MotorGiga. Os lo voy a contar rápidamente. MotorGiga es un canal de YouTube que en el 2007, si mal no recuerdo, creé para probar coches. Algunos de los usuarios que me ven probando coches se piensan que es que el coche me lo he comprado y le pongo pegas o cosas de esas. No, vamos a ver. Yo me dedico a probar coches desde el año 97. Bueno, miento. En el 97 probaba furgonetas. Después tuve otras... hice otras cosas, incluso en una marca de vehículos, y después me puse a probar coches ya a partir del el año 2000, ¿de acuerdo? Son 17 años, estoy jovencito todavía. Bien, así es que empecemos por lo primero. Me dedico a probar coches. No me gusta decir que soy probador de coches porque parece que es que soy la bomba y nadie sabe más que yo de coches. Hay mucha gente que sabe más que yo de coches, muchísima, pero sé bastante de coches. Bueno, tengo mucha experiencia, he conducido mucho, he ganado dos pruebas, he participado en pocas pruebas automovilísticas, ¿vale? Pero de las 10 o así en las que he participado, he ganado dos de velocidad y dos, no sé, ya no me acuerdo si dos o tres de consumo, ¿vale? Bueno, no está mal, ¿vale? Pero no soy el que más sabe de coches y además me puedo confundir. Pero me dedico profesionalmente a hablar de coches. Y cuando digo que estoy probando un coche, significa que estoy probando un coche, que sé de lo que hablo, ¿vale? Aunque luego suelte chascarrillos y me guste hacer gracias, entre otras cosas porque creo que el sentido de lo mejor... Porque creo firmemente que el sentido del humor es el mejor de los sentidos. No es necesario poner una cara muy seria para decir la verdad. Y tampoco es necesario reírse mucho para mentir si alguien quiere mentir. O para no decir toda la verdad si alguien no quiere decir toda la verdad. Por cierto, cuando digo pruebo un coche o estamos probando un coche, es que estamos probando un coche. En algún vídeo no sale esta frase, no digo que estoy probando un coche, entonces es que no se está probando el coche, ¿vale? Se están diciendo las características, se está hablando de la técnica, se está hablando de lo que sea, pero no es una prueba. Cuando realizo una prueba, realizo una prueba. Y digo lo bueno y lo menos bueno. Lo bueno y lo menos bueno que me parece a mí, por supuesto, siempre va a ser subjetivo. Esa es la mayor objetividad que puede tener un probador de coches. Decir lo que piensa. Me puedo confundir. Estamos de acuerdo. Me puedo confundir. Pero siempre, siempre voy a decir lo que pienso. Sea bueno o malo. Tengo mucha experiencia y teóricamente eso debe valer para algo. Pero me puedo confundir. Absolutamente de acuerdo. ¿Vale? Bien. Pues vamos a empezar con el Peugeot 3008. Empiezo desde cero. Buenos días a todos. Mi nombre es David Ayala. Me dedico profesionalmente a probar coches, lo cual no significa que no pueda tener un poquito de sentido del humor. Espero tenerlo. Y hoy estamos aquí con el Peugeot 3008, el nuevo Peugeot 3008. Recordemos que la primera generación del Peugeot 3008 nació allá por el año 2009, si no recuerdo mal, me puedo equivocar en esto, y era una especie de entre monovolumen y SUV. Ahora dicen que es un SUV. A mí me sigue pareciendo todavía una especie de mezcla entre SUV y monovolumen, pero es verdad que es más SUV que la generación anterior. Bien. Este nuevo vehículo está basado en la misma plataforma que tiene el Peugeot 308 y el Citroën C4 Picasso. Plataforma EMP2, que además significa algo, pero ¿para qué? Lo pongo aquí, venga, significa esto, ¿va? Vale, bien, no me lo sé de memoria, ¿vale? Bien, Peugeot 3008.
¿Qué tiene el Peugeot 3008? El Peugeot 3008 dispone de una carrocería sub de 4,45 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,67 metros y una altura de 1,62. Su anchura es de 1,84 metros, mientras que la vía delantera se sitúa en 1,59 y la trasera en 1,60. Dispone de dos niveles de potencia en gasolina, 131 y 165 caballos. La primera debido al motor 1.2 tricilíndrico que tan buen resultado está dando a la marca, y la segunda es el 1.6 THP que comparte con el grupo BMW, tratándose en este caso de un 4 cilindros. Eso sí, ambos motores están dotados de sobrealimentación por turbo. Por lo que se refiere a los motores de gasóleo, se corresponden siempre con bloques de 4 cilindros pero con dos cilindradas diferentes, 1,6 y 2 litros. El 1,6 se ofrece con 100 y 120 caballos en cifras redondas, mientras que el 2 litros está disponible en versiones de 150 y 180 caballos de potencia máxima. Los acabados disponibles en el Peugeot 3008 son el Active, el Allure, el GT Line y el GT, aunque este último solo lo encontraremos con el motor más potente de gasóleo. Nuestra unidad de pruebas monta el cambio automático EAT6, que, afortunadamente, nada tiene que ver con el antiguo ETG6, siendo ahora una transmisión automática con convertidor de par y ofreciendo un funcionamiento mucho más suave y satisfactorio. El EAT6 del 3008 es un cambio con convertidor de par, ¿de acuerdo? Un cambio automático con engranajes epicicloidales y convertidor de par, ¿de acuerdo? Bien. He dicho antes que el 3008 es un SUV, pero no tiene tracción total, ¿de acuerdo? Es solo tracción delantera. El Peugeot 3008 solo es tracción delantera. Sí que existe la posibilidad de montar el sistema Grip Control. A nivel de tracción, este vehículo solo ofrecerá tracción delantera. Como sabéis, hoy en día solo el 1% de los clientes que compran un vehículo de segmento C busca una tracción 4x4. Nosotros, como alternativa para estos clientes que a lo mejor quieren una tracción reforzada, ofreceremos en opción y por 400 euros el Grip Control, que lo que permite es seleccionar durante un modo, un selector de 5 modos en función del tipo de terreno en el que va a conducir, poder escoger qué tipo de tracción quiere. Y para aquellos que quieren a lo mejor salvar una cuesta o un descenso un poquito más complicado, ofrecemos la opción del Hill Descent Assist, que mediante una pequeña pulsación de un botón permite al cliente salvar sin tener que utilizar ni freno ni acelerador, bajar una cuesta hasta 45 grados a una velocidad constante de 3 km por hora. Y cuando lo tenemos, cuando tenemos el Grip Control, viene el 3008 equipado con neumáticos M+S, Mud and Snow, barro y nieve, ¿vale? Y además con el control de descenso. Es decir, que aporta una serie de características que permite al 3008 tener por lo menos algunas aptitudes camperas. Desde luego mucho más que un simple tracción delantera, ¿de acuerdo? Si alguien desea un 3008 con tracción total, se tiene que esperar hasta el año 2019. Momento en el cual Peugeot ha anunciado que sacará al mercado un Peugeot 3008 híbrido que dispondrá de tracción delantera movida por el motor de combustión interna y tracción trasera con un motor eléctrico. Es decir, será un 4x4, pero con las ruedas traseras de motor eléctrico. Pues como tienen otras realizaciones de Peugeot. El 3008 dispone de cinturón regulable en altura. Muy bien. Y dispone de un volante muy pequeñito. Muy pequeñito y no redondo, ¿vale? Es achatado por arriba y achatado por abajo. ¿Por qué es achatado por arriba? Porque si no fuera achatado por arriba, no se verían bien algunas de las cosas que tiene en el e-cockpit, ¿de acuerdo? A ver, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste. A mí, particularmente, no me gusta. ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar al coche. No es que el coche se adapte a mí, sino que yo tengo que realizar el esfuerzo de adaptarme a cómo es el coche. No es que lo vea como un error garrafal, ¿de acuerdo? Pero
Creo que ahora los volantes pueden ser, como han sido siempre, ya no son unos volantes enormes. Aunque ahora, claro, comparado con este, parecen enormes, pero no lo son. Se puede ver muy bien toda la instrumentación en un volante normal. En este, la parte de abajo, yo, por ejemplo, al ubicarme dentro del coche, no lo veo. Para verlo tendría que utilizar, que si lo tiene, eso es cierto, la regulación en altura del volante para poder ver bien lo de abajo. Entonces, si lo situara más abajo, que no es mi modo de conducir, sí podría ver bien la instrumentación. Pero si yo conduzco como a mí me gusta conducir, poniendo el volante así, entonces mi línea de visión me impide ver la parte inferior del e-cockpit. Bueno, habrá gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no. No pasa nada. Si que te quieres comprar el 3008 y te gusta este tipo de volante, perfecto, ¿vale? Ya está. La forma achatada. ¿Por qué no me gusta la forma achatada? Pues porque a la hora de realizar una conducción dinámica, el volante redondo me parece la mejor de las opciones. ¿De acuerdo? Y alguno me dirá, es que en competición los volantes no son redondos. Ya, pero es que en competición, cuando se gira, se hace así. Y no se manotea en el volante porque tiene la dirección muy directa. En un coche de calle eso no sucede, ¿vale? En un coche de calle hay que dar varias vueltas de volante para que las ruedas giren mucho, ¿vale? En un coche de competición, ya digo, la dirección es mucho más directa y prácticamente no se sueltan las manos del volante nunca. Por lo tanto, aunque hubiera solamente, como hay en algún coche, solamente para agarrar así un poco el volante, ya bastaría, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues eso como una particularidad. Tenemos un salpicadero que desde mi punto de vista es bastante agradable. Bastante agradable en cuanto a visión y también bastante agradable en cuanto a tacto. Da la sensación de buenos materiales. Buenos materiales, a ver, esto por ejemplo es como tela de vaquero, ¿vale? De vaquero, no de cowboy, sino de pantalones vaqueros, así, pero en plan gris. Pero a mí me resulta agradable. No sé, igual habrá gente a la que diga, jo, esto no mola. Bueno, a mí sí, pero bien. Por aquí abajo lleva unos LEDs. Y luego da todo una sensación bastante de moderno, de cómo mola. Esto, bueno, aquí le montas a los niños y les encanta. Esto lo flipan, ¿vale? Y a los mayores les parece que el coche es súper tecnológico. Pues está bien, han buscado ese efecto y lo han conseguido. Así es que nada que objetar, me parece una buena cosa. Vamos a ponerlo en marcha. Habéis visto que no llevo la llave, nada por aquí, nada por allá, ¿eh? La llevo en el bolsillo y aprieto un poquito el botón. En el diésel, esta es la versión diésel de 120 caballos. En la versión diésel, si aprietas el botón, aunque no lo mantengas apretado, el motor arranca. En la versión de gasolina tienes que mantener el botón apretado para que el coche arranque. Bueno, pues yo qué sé, esto son cosas que... preguntarle a Peugeot por qué hace esto, pues yo no lo sé. ¿De acuerdo? Tenemos el coche arrancado. Voy a ver si lo puedo apagar, porque ahí, claro, como la cámara está fuera, se oye mucho la mecánica, pero dentro del coche, cuando vamos andando, la mecánica no se oye tanto. Vamos a ver. Bien, vamos a ver si consigo. Ahí. Para arrancarlo, eso sí, hay que pisar el freno. Si no pisamos el freno y le damos al botón de start, lo que hacemos es poner todo en marcha, que es lo que yo acabo de hacer, sin que el motor se ponga en marcha, ¿vale? O sea, encienden los aparatos electrónicos del coche, pero el coche no se pone en marcha. Me voy a poner el cinturón, que se me ha olvidado antes. Ya sé que no estoy andando, pero esto es una costumbre. La verdad es que cuando me subo a un coche, prácticamente lo de ponerme el cinturón es algo automático. Afortunadamente a día de hoy prácticamente no hay que decirle a nadie lo importante que es el cinturón. Pero bueno, si todavía queda alguien que piense que el cinturón no es importante, que se le quite de la cabeza, ¿vale? No hay ningún otro sistema de seguridad en el coche que sustituya al cinturón. Sin el cinturón de seguridad, el coche más seguro del mundo no lo es. ¿Vale? Bien. Nos ponemos el cinturón de seguridad. Vemos.
el puesto de conducción, lo que decía, con un volante muy pequeñito, que he de reconocerlo, es agradable al tacto, mola, ¿no? Tienes ahí una sensación de ¡oh, qué guay! Tal, bien. Tenemos frente a nosotros un cuadro de mandos que se puede adaptar, ¿vale? ¿Cómo decir esto? Tiene una estética que puede cambiar dependiendo de nuestros gustos y se cambia aquí en el volante. Vamos a ver lo que tiene el volante, ¿de acuerdo? En el volante, a la izquierda, en los botones de la izquierda, tenemos el control por voz, tenemos el volumen y tenemos este botoncito que es para decidir qué es lo que vemos ahí. Ahora le damos, vamos a ver. Por ejemplo, personal, le damos a personal. Tenemos aquí el Power, Boost, Torque, Headforce. Bueno, es súper chulísimo, ya te lo digo. Tenemos navegación para poder ver justo frente a nosotros por dónde tenemos que ir con la navegación. Esto es muy interesante, ¿vale? Esto es muy interesante porque nos permite no apartar la vista del frente. En vez de mirar aquí, mirar ahí. Parece una tontería, pero no es lo mismo estar mirando al frente que estar mirando aquí. ¿De acuerdo? Vale, navegación. Después tenemos conducción. En conducción aparecen los sistemas de ayuda a la conducción, además de un pictograma del coche que es muy bonito. Está muy bien. Después de la conducción tenemos cuadrantes. En cuadrantes aparece aquí la información como si fuera tradicional, con el velocímetro, el cuentavueltas y la velocidad ahí al frente. Muy bonito, sencillo, bien, elegante y discreto a la par que distinguido. Mínimo. Le damos al mínimo y desaparece prácticamente todo. Se nos queda ahí la velocidad, el indicador de las señales de tráfico, porque tenemos indicador de señales de tráfico. Cuando digo indicador de señales de tráfico me refiero a que se ve frente al conductor la señal de velocidad máxima que permite la vía. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos el personal. Volvemos al personal y ya vemos ahí las cosas. Pues muy bien. Eso es lo que tenemos aquí en el volante a la izquierda. Lo que tenemos a la derecha. A la derecha lo que tenemos es el control de la radio, ¿vale? Con el aquí diferentes posibilidades de elegir una u otra cadena de radio. ¿De acuerdo? Y alguno dirá, ¿y el ordenador de a bordo? Bien, el ordenador de a bordo se maneja aquí. Tiene una particularidad. Aquí simplemente basta con darle aquí para que veamos la información del ordenador de a bordo. Tenemos dos ordenadores. Trayecto 1, trayecto 2 y la información instantánea, de la situación instantánea, ¿vale? Le damos aquí y se ve en esta parte de aquí. Pero se ve solo durante unos segundos. No se puede dejar puesto, o por lo menos yo no he encontrado el modo de dejarle puesto. Por favor, si hay alguien que sepa cómo dejarlo puesto, oye, que nos informe, ¿vale? Podéis ponerlo en los comentarios. Yo no lo he encontrado. Que yo sepa, no se puede dejar ahí el ordenador de a bordo. Caso de que sea, como yo lo he visto, llevo 2 semanas con el coche, ¿vale? Y he estado ahí trasteando un poco, incluso he mirado en el manual del usuario y no lo he encontrado. A lo mejor es que soy torpe y por eso no lo he encontrado, pero no lo he visto. Bien, este cambio es nuevo. El cambio EAT6 del Peugeot 3008 es nuevo. No es un cambio manual robotizado de un embrague. Es un cambio con... es un convertidor de par... A ver, es un cambio automático de trenes epicicloidales, es que el palabra se las trae, con convertidor de par, ¿vale? Es decir, trabaja por resbalamiento y por lo tanto está hecho, por cierto, en colaboración con Aisin. Aisin es una de las marcas de cajas de cambio más importantes del mundo. Yo creo que es la más importante, pero bueno, como no lo sé con seguridad, no lo voy a decir así tajante. Una de las uno de los fabricantes de cajas de cambio más importantes del mundo. Bien. La suavidad de funcionamiento de este cambio es muy elevada, ¿de acuerdo? No se notan las transiciones entre una marcha y otra. Así es que la diferencia de este cambio con los precedentes es enorme, con los precedentes del grupo PSA,
¿vale? Olvidaros de aquellos cambios con los que yo me he metido mucho y que iban como dando tirones, no permitían una transición suave entre unas marchas y otras. Este cambio sí que las permite. El manejo del cambio tiene particularidades. ¿Veis? Tiene una palanca que es como bastante rara, por decirlo así de un modo elegante. El unlock está en un lateral y hay que pulsarlo si queremos pasar de D a R o de marcha atrás a marcha adelante. Y es lo único, bueno, a ver, en el cambio podemos poner marcha atrás, que es poniendo unlock y dándole hacia adelante, entonces es marcha atrás, es lo que tiene esto. Hacia atrás del todo, y entonces lo ponemos en D, y entonces es para ir hacia adelante, ¿vale? Vamos hacia atrás para ir hacia adelante, eso parece una incongruencia, pero es así. N, que es neutral, y P, que es de parking. Y luego tenemos aquí también la M de manual, ¿vale? Bueno, pues con esto se maneja el cambio. Pero si vamos conduciendo en D, normal y corriente, y de repente queremos realizar una conducción manual, basta con presionar las levas en el volante para ir cambiando. La leva izquierda para reducir marchas, la leva derecha para aumentar de marchas. Tenemos un freno de mano de estos de botoncito. Mis seguidores sabéis que no me gustan, pero aquí está, ¿vale? Y aquí, en esta parte, tenemos una de las zonas que los primeros dos días me volvió loco, ¿vale? Llevo dos semanas con el coche, no con este coche. He probado la versión de gasolina de 1.2 de 130 caballos y la versión diésel Blue HDI de 120 caballos de potencia. Por cierto, os contaré. La versión, os voy a contar sobre los motores. Tanto el 120 caballos como el 120 caballos diésel como el 130 caballos de gasolina funcionan muy bien. Muy bien en cuanto a sensación de fuerza, capacidad para moverse e incluso suficiente para realizar adelantamientos. Pero la realización de adelantamientos requiere que uno esté atento y que sepa cómo manejar el cambio en la versión manual y se adelante a las circunstancias, que tenga suficiente hueco, porque no es un derroche de potencia, pero sí que va suficientemente bien. Si lo que vamos a hacer es circular habitualmente por autovías, autopistas, de sobra. Una particularidad. Os he hablado del cambio EAT. Este es el EAT 6. Este es el cambio que lleva la unidad diésel. En la unidad de gasolina he estado probando el cambio manual. Bien, pues el cambio manual no me ha gustado cómo va. Ya me gustaría deciros otra cosa, pero no me ha gustado cómo va, ¿vale? Las inserciones del cambio hay que marcarlas mucho. Y además hay mucho sonido, mucho como clac, clac, clac. Parece que aquello no funcionara bien y hay que hacer un recorrido muy marcado. No me parece que sea un cambio muy adecuado. Mucho mejor el cambio automático. La diferencia de consumo entre el cambio manual y el cambio automático es de unos 0,2 litros cada 100 kilómetros, ¿vale? Es decir, vamos a ver, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el diésel 1600 HDI de 120 caballos tiene un consumo homologado de 4 litros en el caso de la versión manual y de 4,2 litros en el caso de la versión automática. Consumos homologados, ¿vale? Esto es otra cosa que también luego todo el mundo se me echa al cuello. Cuando yo hablo de los consumos que obtengo en el coche, no estoy hablando de consumos homologados. Y muchas veces tampoco estoy hablando de conducciones, una conducción normal. Hay veces que comento, no, es que este coche en una conducción rápida se sitúa en 9 litros. Bien, eso es porque realiza una conducción rápida, ¿vale? Vamos a ver si entendemos lo de rápida, que no tiene nada que ver con una conducción normal, ¿de acuerdo? En una conducción rápida se aprovechan las prestaciones del vehículo. Y cuando se aprovechan las prestaciones del vehículo, se consume, ¿vale? Unos consumen más y otros consumen menos. En general, los vehículos de gasolina son más sensibles al uso de sus prestaciones que los vehículos diésel. ¿Qué significa esto? Pues que sea un vehículo de gasolina, le aprietas bien el acelerador, va a consumir proporcionalmente más que
a un vehículo diésel. Así, por ejemplo, en el caso del Peugeot 3008, con el motor 1.2 de 130 caballos, apretándole, y digo, me refiero yendo rápido, ¿vale? Rápido. Bien. Pues te puedes situar por encima de los 9 litros, ¿de acuerdo? Pero en una conducción normal, es fácil situarse por debajo de los 7 litros, ¿vale? El diésel, por su parte, haciendo una conducción rápida, se puede situar en unos 7,5. Difícilmente va a llegar a los 8. Y realizando una conducción pausada, se puede situar por debajo de los 6 litros, ¿vale? Bien, ¿cuál es el comportamiento del Peugeot 3008? Pues es un comportamiento muy noble. Permite realizar una conducción más dinámica de lo que la inmensa mayoría de conductores van a realizar. ¿Qué significa eso? Pues significa que, salvo que te guste hacer carreras con el coche y, por lo tanto, no es para lo que están las carreteras, con el Peugeot 3008 vas a ir seguro, vayas por donde vayas, ¿vale? En seco. Y situación de adherencia normal. ¿De acuerdo? Porque cuando las carreteras están mojadas o la adherencia no es buena, entonces ya podemos meternos en más de un lío. Con este y con prácticamente cualquier coche. Pero decimos con este y con prácticamente cualquier coche porque además estamos hablando de un tracción delantera. ¿Vale? Un tracción delantera. Que no es mayor problema si no vamos a salir al campo y si no vamos a realizar una conducción tremendamente dinámica. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a seguir con las cosas que tiene el vehículo. El sistema multimedia. Tenemos una pantalla aquí que es táctil, ¿vale? Se puede manejar de manera táctil. Y aquí unos botones que dan acceso directo a diferentes partes de la pantalla. Son botones, tanto estos, que son metálicos, como por abajo. ¿De acuerdo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 botones. 10 o más, no, arriba son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botones arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Hala! 7 y 6. 13 botones. ¡Hala! ¿Y este? Son 13 botones, chacha. Esto quien sea supersticioso igual no le mola. Venga, va, vamos a contar como 8 este de la luz ambiente, ¿vale? Que también está aquí. Aquí es para cambiar el ambiente. Tenemos también aquí para cambiar la música. A ver, los botones de arriba para música, ventilación, navegación, el vehículo, el teléfono y aplicaciones. Los botones de abajo, la calefacción de los asientos cuando se tiene, la luneta térmica, la recirculación de aire, la circulación de aire para desempañamiento de cristal delantero, el cierre centralizado y la calefacción del asiento del acompañante. Bien, por debajo lo que encontramos es una toma USB y una toma tipo mechero. Y aquí tenemos una zona en la que se puede cargar el móvil. Mirad, aquí cuando tiene este símbolo,
es que se puede cargar el móvil. Aquí dejas el móvil encima y se carga. Yo no he hecho la prueba, ¿vale? No, ¿para qué os voy a engañar? No he hecho la prueba. No sé si tengo un iPhone y no sé si se carga o no se carga. Igual no se carga. No lo sé. Bueno, bien. Y luego, no os he comentado antes, tenemos aquí un botón Sport. ¿Qué es lo que hace el botón Sport? Pues el botón Sport cambia algunos parámetros de la electrónica para hacer que dé mayor sensación de deportividad. Se nota incluso además en el sonido de la mecánica. Pero no es porque de repente la mecánica se ponga a actuar de otra manera, es porque la gestión hace que suene también de otra manera. Es bueno, pues quien quiera unas sensaciones deportivas las puede tener. Aquí encontramos para dejar un par de vasos o un par de latas. Y aquí encontramos una zona muy amplia para dejar cosas aquí, que además tiene una salida de aire. Con lo cual, si llevamos unas latas, algo que queramos dejar refrigerado en invierno, algo que queramos llevar refrigerado en verano, lo podemos poner aquí. Y es bastante útil. Y esto, para dejar aquí, por ejemplo, unas llaves que se dejan aquí, así no van bamboleando por dentro, pues se puede poner aquí. Está curioso, ¿vale? Pero, si yo a la hora de conducir quiero llevar el brazo más alto o más bajo, pues lo llevaré, pero me lo voy a sujetar así, ¿vale? Porque esto no varía de altura, ni de longitud, ni de nada. Pequeño inconveniente, es lo que tiene. Los asientos sujetan relativamente bien. Los asientos pueden disponer, como es este caso, de apoyo lumbar eléctrico, ¿vale? Aquí hay regulación lumbar. Y además aquí también para masaje. Sujetan lo suficiente para el tipo de vehículo en el que estamos. No disponen de regulación del reposacabezas. ¿Lo he dicho bien? Del reposacabezas, ¿vale? Es decir, no se puede acercar o alejar el reposacabezas. O es esta distancia o es esta distancia. O te gusta y ya está. Pero bueno, sujeta bien, está bien. La puerta está relativamente alta, pero no es incómoda. Y los mandos de los elevalunas están muy bien ubicados. Es muy habitual en los coches que estén muy atrás y que haya que forzar mucho la mano para llegar a los elevalunas. En este caso no. En este caso tenemos los elevalunas en una zona muy buena. También tenemos suficiente espacio en las puertas. Y en cuanto a la guantera, pues es una guantera bastante amplia. Una guantera que nos permite dejar la documentación del coche y además tenemos también para el airbag, para desbloquear el airbag en el caso de que queramos llevar aquí una silla. Por cierto, este asiento se abate completamente si se quiere y además dispone de anclajes ISOFIX. Curioso, una particularidad que tiene, ¿vale? Bien. Y en la parte delantera, bueno, ya tenemos el botón de SOS, que ya sabéis que ahora ya es obligatorio. Disponemos de parasol con luz, tanto de conductor como de acompañante. Y en esta unidad también encontramos un techo panorámico. Muy bien. Por cierto, el portón trasero se puede abrir desde un botón que hay aquí. Ah, y en el lado del conductor tenemos aquí para dejar una tarjeta o algo así y un pequeño hueco, pero es un pequeño mini. Así, así, pequeñito. Los coches como el 3008 son los que muchos usuarios están utilizando últimamente para coche familiar, ¿de acuerdo? Por eso, el espacio que tienen las plazas traseras es importante. ¿Qué encontramos en el 3008? Pues, de momento, fijaros, la banqueta está muy baja con respecto al suelo, ¿vale? Eso se ve porque yo al poner las piernas, ¿veis? No apoyo. Tengo que dejar las piernas así abiertas. Esto, cuando los ocupantes son pequeños, pues no tiene mucho problema, porque realmente ellos tienen las piernas
más cortitas y apoyarán más, pero no es tan cómodo como en otros. A mí, de hecho, me resulta un poco incómodo. Para gente más alta, como yo, a lo mejor resulta un pelín incómodo. La ventana baja hasta aquí. A mí esto no me gusta. Es cierto que quizás es una reminiscencia del pasado el que no me guste, porque ahora muchísimas veces no se bajan las ventanas. O sea, quiero decir, ahora es poco habitual que se bajen las ventanillas, pero bueno, las ventanillas están ahí y yo prefiero que bajen del todo. Pero es cierto que el espacio que hay es relativamente alto. Ya digo, con esa salvedad, que es que claro, es alto aquí porque es bajo aquí, ¿vale? Si la banqueta estuviera puesta más elevada, que es donde yo creo que debería de ir, entonces tendríamos menos espacio para la cabeza. También es cierto que, como tenemos techo, el techo quita, o sea, un techo de cristal, techo panorámico, el techo habitualmente hace que la parte donde no haya techo sea más ancha y entonces quita un poco de espacio. Pero bueno, en cualquier caso, hay suficiente espacio o espacio más que de sobra. Contamos con anclajes ISOFIX. No de los buenos, ¿vale? Sino de esos que quedan aquí, quedan a la vista y, bueno, pues, en fin, no es que estén mal, ¿vale? Digo que no son de los buenos, pero tampoco es que significa que sean de los muy malos, malísimos. Simplemente que no son de esos en los que se quita una parte, o sea, queda ahí guay, escondido. No, esto es de los que no queda escondido, queda feo, ¿vale? Si disponemos de un reposabrazos, que además tiene para dejar aquí dos botecitos, por ejemplo, y comunicación con el maletero. Esto está bien, ¿eh? Comunicación con el maletero. Bien, buena cosa. Vale. El cinturón de seguridad del medio sale de aquí, ¿vale? No sale de arriba, del techo, no sale de ningún lado raro, sale de aquí. Y no molesta en los laterales, mientras no haya nadie no molesta. Disponemos de salidas de aire para la parte trasera, cosa que está muy bien. Y un enchufe, esto es fantástico, esto a mis hijas, si les dices, tienes aquí un enchufe, van a decir, ¡guau, cómo mola que puedo enchufar aquí mis cosas! ¿Vale? Un enchufe y una toma de 12 voltios. Además, detrás de los asientos delanteros tenemos unas pequeñas bolsitas. Estas bolsitas, además, no estas bolsitas, sino además el conductor y el acompañante tienen aquí una parte que es dura, que cuando ponemos aquí cosas no las van a notar porque no se notan desde adelante, ¿vale? Y un espacio en las puertas que no es excesivo, pero tampoco está mal, ¿vale? Así es que los pasajeros de las plazas traseras pues van a ir más o menos. Probablemente la altura que tienes, fijaros, para mí que soy alto, la altura es elevada. Cuando los pasajeros sean pequeños, que es lo normal, sean niños, igual se sienten un poco aquí, no sé yo, para el tema de los mareos no sé cómo andará esto, ¿vale? Mis hijas no se han quejado, pero ya tienen 11 años, o por ahí, bueno, una 11 y otra 9, ¿vale? Ya tendrán más edad. Y unos sitios realmente están bien. Tienen muy poco espacio para poner los pies. La verdad es que, a ver, las plazas traseras del 3008 están muy bien para niños, pero no tan bien para mayores, ¿vale? Aquí falta sitio. Falta sitio, ya digo, las piernas no quedan bien apoyadas, esto al final termina siendo incómodo, y no tenemos hueco para poner los pies, con lo que también termina resultando incómodo. Ahí, el 3008 en las plazas posteriores.